Muy buen día, amigo lector del sur. En estos momentos nos encontramos en la Tierra Caliente, en el municipio de San Miguel Totolapan, exactamente en la cabecera municipal, donde el día de ayer un grupo armado incursionó y atacó esta localidad que se encuentra en la Tierra Caliente del estado de Guerrero. Una localidad que tenía su festividad de San Miguel Arcángel y bueno, se llevaba a cabo la feria desde hace una semana y terminaría el 8 de octubre, pero bueno, después de los hechos de violencia del día de ayer, donde murieron 20 personas, entre ellos el alcalde Conrado Mendoza y también su padre, exalcalde también de este municipio, Jesús Mendoza. Hoy ya muchos comerciantes de la feria se encuentran levantando los puestos que tenían para llevar a cabo esta festividad que año con año se hace en honor a San Miguel Arcángel. Esto es aquí en San Miguel Totolapan. El día de ayer se habla de un número de más de 100 sicarios que entraron a esta localidad, a esta población, y atacaron principalmente el ayuntamiento. También una casa donde aproximadamente murieron entre 8 y 11 personas. Y bueno, comentarle que a la 1 de la tarde el grupo armado incursionó, entró a esta población que se encuentra en la Tierra Caliente, donde, pues bueno, usted, los hechos desde el día de ayer. El día de ayer, pues bueno, atacaron el Palacio Municipal de San Miguel Totolapan. Recordarles que al menos son 20 muertos. También se habla de varios heridos. Y bueno, la gente en estos momentos, pues no hay mucha gente en las calles de esta población. Se encuentran levantando los templetes, principalmente donde se iban a realizar los conciertos musicales. Esto es la fachada del ayuntamiento de San Miguel Totolapan. El día de ayer también el periódico El Sur reportó para la página en vivo del Facebook la situación después de los ataques a la 1 de la tarde. 4 horas después llegaron las autoridades, principalmente porque había bloqueos en la carretera en la entrada hacia San Miguel Totolapan, la carretera Arcelia Iguala Altamirano. Esto es, así quedó esta fachada, este ayuntamiento. Se habla de más de 100 sicarios los que entraron en varios puntos, atacaron. Hay muchos casquillos en las calles todavía tirados, algunas zonas acordonadas, pero bueno, los casquillos son de armas largas, principalmente R-15 y AK-47, son los casquillos que ocuparon para atacar, en este caso también el ayuntamiento. Usted puede ver la fachada totalmente agujereada por los impactos de balas que fueron disparados hacia esta fachada. Había trabajadores, es lo que nos están comentando. Y bueno, entre 1 y 2 de la tarde fue esta situación. La feria, pues bueno, se tuvo que suspender, no hay clases, la gente también no ha salido. Han señalado que algunos han enterrado allá a sus difuntos, pero también al mismo tiempo han abandonado esta localidad, que hace aproximadamente 6 años también corría el mismo destino, ¿no? Con el grupo de los tequileros, un grupo que se caracterizaba por los secuestros masivos. Maestros, comerciantes, secuestros de 20 personas que bueno, después se realizaron operativos para algunos liberarlos. Esto es hace 6, 7 años aproximadamente. Después hubo un enfrentamiento entre ese grupo y bueno, la historia es de que el grupo es desplazado
y tomado la población por la familia michoacana. El día de ayer, un grupo armado entró a esta localidad, accionó sus armas en distintos puntos. Hay 20 muertos, de esos 20 muertos, dos es el alcalde Conrado Mendoza y el exalcalde Jesús Mendoza. Jesús Mendoza era el alcalde cuando estaba la situación hace 6 años en los enfrentamientos del Tequilero. Principalmente también fundaron una policía llamada Movimiento por la Paz, que fue una policía comunitaria que se creó para combatir principalmente al grupo de Raidel Jacobo de Almonte, alias el Tequilero, que bueno, implantó el terror también en estas localidades. Muchos maestros dejaron de venir, mucha gente se fue desplazada. Los secuestros eran de 20 personas, los llevaban a la sierra y ahí hacían el cambio, ¿no?, por dinero. En este caso, algunos operativos se realizaron también, donde uno de los más sonados fue la liberación de al menos 20 maestros, también trabajadores de una minera. Esto es un día después del ataque que se llevó a cabo en esta localidad de San Miguel de Totolapan, una población que se encuentra totalmente sola. Hay calles, el mercado, no hay ventas, lo que nos han comentado los comerciantes. La gente también ya comienza a retirarse, a llevarse sus puestos en esta feria que realizan anualmente San Miguel Arcángel. La imagen del día de hoy, amigo lector del sur, desde San Miguel Totolapan. Estamos aproximadamente entre 4 o 5 horas de Chilpancingo. Hay presencia militar también de la policía estatal en esta población. Pero bueno, el día de ayer lo que nos han comentado los vecinos es de que escucharon los disparos. Mucha gente se encerró, no salió por muchas horas, hasta que llegaron las autoridades, hicieron los levantamientos. Cada familiar se llevó a sus cuerpos, los familiares levantaron los cuerpos, se los llevaron algunos a enterrar al mismo tiempo el día de ayer, otros los velaron. Nos ha tocado al menos un velorio en esta localidad de San Miguel Totolapan, en la tierra caliente del estado de Guerrero. Lo que le comentábamos, 20 muertos fue lo que hubo en esta localidad en un ataque armado donde muriera también el alcalde Conrado Mendoza, el exalcalde y padre del alcalde Jesús Mendoza. Principalmente, al menos también 7 elementos de la policía municipal, entre ellos también el secretario de Seguridad Pública. Y bueno, también trabajadores del ayuntamiento de San Miguel Totolapan. Esto es en la tierra caliente. Jueves 6 de octubre es la imagen que le llevamos. Prácticamente las calles están totalmente solas. Le comentábamos que los comerciantes se están retirando en una feria que empieza desde el 29 de septiembre y terminaba el 8 de octubre. Hay casquillos en varias calles todavía. No han sido levantados. Huellas de sangre y fachadas también rafagueadas. Y bueno, esta es lo que es la plaza central de esta población en San Miguel Totolapan. El día de mañana más información, también dando seguimiento
a lo ocurrido la tarde de ayer, donde un grupo incursionó en esta localidad, en varios puntos realizó disparos en un lugar, en un lavado de autos donde había una reunión, atacaron y al menos ahí es donde el mayor grupo de personas murieron, entre 10 y 15 personas murieron en ese punto. Hoy los pobladores, pues bueno, muy pocos han salido, hay velorios donde no hay gente, no, solamente los familiares. Y bueno, es el temor también de que vuelvan a ingresar estas personas, estos grupos que ingresó el día de ayer a la 1 de la tarde. Es el ayuntamiento, el Palacio Municipal, San Miguel Totolapan, el lugar donde, pues bueno, también fue atacado por los el grupo armado que entró. Al menos más de 100 personas es los que nos han comentado y que accionaron en varios puntos de esta localidad que se encuentra aproximadamente a 5 horas de Chilpancingo, en la tierra caliente del estado de Guerrero. El día de mañana más información. Recuerde que Guerrero está en el sur y el sur está en video. Vamos a despedir esta transmisión y bueno, nos dejamos con las calles vacías de esta población, comercios sin abrir, totalmente cerrados los comercios de esta localidad, que después de 7 años aproximadamente, habían 6 años aproximadamente, habían pues también mantenido la paz en esta población. Hoy se vuelve a los medios, vuelve a hacer noticias San Miguel Totolapan. Un pueblo fantasma totalmente, ¿no? Todo está cerrado en la plaza principal. Y bueno, también empiezan a recoger los juegos mecánicos, los puestos para la feria de San Miguel Arcángel, donde, pues bueno, cada año los pobladores le celebran este patrono. Ahí está la imagen de una localidad donde los comercios están totalmente cerrados, ¿no? La gente, muy poca gente sale. Y bueno, en algunas casas hay 2 velorios, pero prácticamente están totalmente solos, ¿no? Todas las familias solamente se encuentran en las viviendas, pero bueno, es la imagen en todo San Miguel Totolapan. No hay comercios abiertos, las farmacias cerradas, las escuelas. Y bueno, usted camina entre casquillos, en varias calles en la parte del centro, hay casquillos, cientos de casquillos en el piso.